Ya esta mañana, los usuarios de la natación libre, no sujeta a la instrucción de monitores, volvían a hacer uso de las instalaciones municipales. La idea es retomar la actividad al completo, incluidos los diferentes programas de iniciación y perfeccionamiento, a partir del próximo mes de enero, cuando concluyan las fiestas. En este sentido, el área de deportes invita a los usuarios del servicio interrumpido a comunicar cualquier posible modificación surgida en su inscripción. Ya la piscina está abierta, está en perfectas condiciones de uso. Al ser final de mes, bueno, pues los cursos organizados no comienzan hasta el principio del mes siguiente. Hemos abierto estos días natación libre, cualquier usuario que estuviera dado de alta en la piscina puede venir a nadar, no le va a suponer coste ninguno. Estos días la natación es gratuita para los socios y a partir de enero pues empezamos ya con los cursos que estaban previstos. Están las personas que ya tenían designados sus cursos, sus horarios y sus niveles, que tienen la opción de mantener en el que estaban, o si hubiera cambiado algún condicionante y quieren buscar otro tipo de curso, pues lo comunican a la instalación y para no pasarle los recibos correspondientes. Contentos de empezar, que es lo que hacía falta, que la piscina empezara su funcionamiento, y bueno, tardaremos unos días en que esté a pleno rendimiento, sobre todo para que la gente vuelva otra vez, ahora que estamos en fiesta, a coger el hábito de sus días de curso y demás, pero la piscina está funcionando, que es lo que más importa. Atrás ha quedado una complicada avería originada por desplazamientos del subsuelo que afectaron a las tuberías y conducciones de uno de los laterales del vaso central. La reparación de las fugas ha supuesto la sustitución del tramo subterráneo de conducciones. Complicada y urgente, claro, porque es que una rotura que se hubo de las tuberías de desagüe de la piscina y se vació la piscina, claro. Entonces había que excavar hasta una profundidad de 1,5 metros aproximadamente y poner todas las tuberías nuevas y todos los difusores y todos los aparatos de la piscina, había que ponerlos nuevos. Y claro, ha durado la obra 1 mes y medio largo. Ya está garantizada para que en teoría no den más problemas. Sí, lo que se ha arreglado ahora está garantizado y ya no va a dar más problemas. Yo espero que ya tengamos suerte y en el otro banda de la piscina que no se ha arreglado, porque vamos, estaba bien, no vayamos a tener el mismo problema. El cierre forzoso de la instalación deportiva viene a coincidir con la puesta a punto de una instalación que estrenaba reformas en cubiertas y cerramientos para la eficiencia energética del edificio. Ahora todas estas mejoras, que afectan también al propio equipamiento del recinto, podrán ser disfrutadas con normalidad por los muchos usuarios. Lo remarcaba así la delegación municipal que esta mañana visitaba el servicio ya en marcha. Un poco de mala suerte que después de una gran inversión y una obra de remodelación completa de este estupendo equipamiento de esta piscina, pues hayamos tenido que tener este coletazo de una avería de última hora que nos ha atrasado la puesta en marcha ya en firme de la actividad de la piscina. Pero por supuesto el ayuntamiento, con sus medios, que no son todos los que nos gustaría, pero que son suficientes, hemos conseguido solucionarlo gracias a obras y servicios, y ya la delegación de deporte pues ha puesto en marcha este dispositivo. Y yo simplemente felicitarlo a las dos delegaciones, a todo el mundo, puesto que ya tenemos la piscina a pleno rendimiento, y aprovechar esta noticia de la reapertura para hacer un llamamiento a todos los usuarios, porque alguno puede ser que todavía no tenga conocimiento de que ya estamos aquí, para que vengan, para que se apunten y para que a primero de enero, como mucho, todo el mundo empiece a utilizar esta gran piscina que tenemos en Tarifa y que es un lujo para todos los tarifeños. La piscina ha reabierto sus puertas al servicio de la natación por libre. A partir de enero se retoman los programas terapéuticos y los diferentes cursos.